Benvingudes a les que acabeu d'arribar. Anem a passar a la següent sessió del dia. Aquest matí ens han estat exposant la situació que tenim a nivell de el que en diuen canvi climàtic, que no és un canvi, perquè normalment els canvis acostumen a ser algo a bo, no? Canvio de feina perquè no he trobat una millor. No estem en una situació de canvi climàtic, sinó que estem en una situació de crisi, d'emergència. I ens han explicat una mica les causes. Una d'elles és el sistema capitalista, un sistema extractiu, un sistema que mai assassia, sempre en vol més. I contra aquesta situació, evidentment, el que hem de fer és canviar el sistema. Hi ha moltes opcions, una d'elles és per la qual tots i totes estem aquí, és una alternativa al sistema capitalista, Som Energia, una cooperativa de consum. És molt agradable veure que cada cop hi ha més alternatives, per exemple, tenim alternatives en el sector de la mobilitat compartida, com és la mobilitat, però és meravellós veure com arreu de tot el territori estan replicant-se aquestes alternatives, tal com exposava el company que xerrava aquest matí. I això és una via, evidentment, però n'hi ha altres. I una de les altres vies de lluita per evitar aquestes crisis, aquesta crisi que ens pot costar la vida, és tots aquells moviments que estan havent-hi per lluitar contra la crisi climàtica que s'acosta. I ara tenim una taula de luxe amb diferents exponents d'aquests moviments socials que hi ha per lluitar contra la crisi climàtica. Tenim al fons de la xarxa per la sobirania energètica, que serà el moderador de la taula, i li cedeixo la veu perquè passi a presentar els diferents ponents i ens expliquin. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment per ell, sisplau. Hola, se'm sent? No? Vale, no he apretat el botó. Hola? Sí? Ara sí? Ara sí? La tecnologia. Què? ¿Me oís detrás o no? Sí. Sí? Perfecte. Buenos días, buen día, egunon, buen día. Como decían, mi nombre es Alfons, vengo de la Red de Soberanía Energética de Cataluña. Normalmente empiezo preguntando cómo estáis. No sé, sois muchas y cada uno tiene un estado diferente, será complicado, ¿no? ¿Pero todo bien? Sí. Bueno, yo también digo esto porque a mí me he levantado un poco mal de la barriga, entonces estoy así con a medias de energía, intentaré hacerlo lo mejor posible. También le pido a las compañeras que me ayuden en esto, ¿no? De moderar esta mesa tan rica en opiniones y con tanta gente, pero esa es mi realidad ahora, ¿no? Entonces, el título de esta mesa es Emergencia Climática, Movimientos Sociales, Discursos y Prácticas. Supongo que, bueno, he estado al final de la primera mesa, ¿no? Supongo que Luis ha tocado más la parte geofísica del cambio climático, sus relaciones con la economía, pero no se nos escapa que venimos de un ciclo ahora de movilizaciones, ¿no? Del 20 al 27, ¿no? Que han sido, bueno, digamos que inusitadas, espectaculares, emocionantes, y hay que empezar a tejer, ¿no? Estrategias que ya vienen de lejos, pero estrategias también futuras. Un poco esa es la idea de la mesa, no es quedarse solamente en presentaciones de cada uno de los grupos, sino ir un poquito más allá en el discurso y en el debate de qué va a pasar con la lucha contra la crisis climática. Yo vengo como Xarxa per la Sobirania Energètica, pero también pertenezco a By 2020 We Rise Up, un grupo que se ha traducido, bueno, es una campaña que se ha traducido como 2020 Rebelión por el Clima. Es también una campaña internacional que hace un poco lo mismo que algunas de las compañeras que aquí explicarán, ¿no? Es decir, entre tanto tiempo de inacción política, pues damos un paso adelante y nos movilizamos para luchar contra la crisis climática, ¿sí? Se caracteriza por hacer olas, ¿no? de acciones de desobediencia civil. Yo quería enseñaros esto porque lo hemos estrenado hace poco, que es una bandera homemade, hecha en mi pueblo, ¿no? De las olas del 2020 Rebelión por el Clima, ¿no? Está en catalán. Os lo quería enseñar. Bueno, entonces quería solo introducir haciendo una pequeña cronología para poder entender por qué en este momento histórico salen tantos grupos que abogan por una lucha climática o un paso adelante en el movimiento de justicia climática. Entonces, la parte de cronología viene más en los espacios de política internacional, ¿no? Si miramos en los espacios de política internacional, vemos que las primeras señales que empiezan a hablar de que algo pasa con el clima vienen
Bueno, el hito inicial es difícil de poner, pero bueno, más o menos en el año 1979 ya hubo una reunión de la Organización Mundial de la Meteorología diciendo que algo pasaba con el clima y que podía haber una relación de lo que pasaba con el clima en relación con esa emisión masiva de gases de efecto invernadero, ¿no? Y, por tanto, ya asociaba ese cambio climático a un origen antropogénico. Perdón. En el año 88 se conforma el IPCC, ¿no? Ese grupo de científicos que van sacando informes, ¿no? Y nos van asustando, ¿no? Porque los escenarios que presentan en cada informe son peores que los del informe anterior. En el 1990 sacan su primer informe, en el 1992 se hace la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que marca un hito en todo esto de la lucha socioambiental, ¿sí? En esa cumbre de Río se montan tres convenciones, la Convención de Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, pero también una sobre la pérdida de biodiversidad y otra sobre desertificación. ¿Ara? Hola, sí, os mantengo aquí, ¿no? Dentro de esa convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático sale el archiconocido Protocolo de Kioto, ¿sí? 1997. La pintura en el mundo esa estaba muy dividida entre países industrializados y países no industrializados. El Protocolo de Kioto, que es un protocolo legalmente vinculante, obligaba a unas cotas de reducción de emisiones a los países industrializados, porque la pintura del mundo, la foto en el mundo en ese momento, era esa. Pero poco después aparecen los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que empiezan a ganar posiciones en la economía globalizada y también empiezan a ser actores muy importantes por lo que respecta a las emisiones de carbono, sobre todo, en este caso, China. O sea, tenemos China y Estados Unidos que no firman el protocolo de Kioto, un protocolo que se queda obsoleto antes de la entrada en vigencia. Luego tenemos otras cumbres como Copenhague o París, que lo que hacen precisamente, estoy resumiendo y generalizando mucho, pues estoy hablando de la cronología de 30 años en 30 segundos, ¿sí? Lo que hacen es intentar que esos BRIC precisamente formen parte de un protocolo vinculante, ¿no? Eso ha sido, protocolo jurídicamente vinculante ha sido imposible, y el Acuerdo de París lo que es un acuerdo políticamente vinculante que de momento no está llegando a la cuota necesaria de reducción de emisiones para que no lleguemos a un escenario de más de 1,5 grados. Entonces, más de 30 años de cumbres climáticas internacionales, de política internacional y movimientos milimétricos en la lucha del cambio climático, ¿no? Que se ha convertido por esa inacción política, ¿no? También por el poder corporativo que coopta esa inacción política, se ha convertido en una crisis climática, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y además hay que tener en cuenta que hace 10 años, si mirábamos en el panorama internacional, veíamos, por ejemplo, el eje Correa-Morales, ¿no? Ecuador-Bolivia, que estaban proponiendo cosas muy revolucionarias. De hecho, hicieron procesos constituyentes donde se reconocían, por un lado, los derechos de la madre tierra y, por otro, los derechos de los pueblos indígenas. Incluso en Ecuador se hizo una propuesta que por fin tocaba el corazón del problema de la crisis climática, que es la quema masiva de combustibles fósiles desde la revolución industrial, pero particularmente en el proceso de globalización económica. La propuesta del ITT Yasuni, que iba precisamente a dejar el petróleo en el subsuelo y que la comunidad internacional aportara dinero para que ese petróleo no se sacara del subsuelo, ¿sí? Pasan 10 años y ahora el eje Correa-Morales sigue en sus tareas extractivistas. Y tenemos otro eje que es más Trump-Bolsonaro, ¿no? Racista, negacionista, ¿no? Y machista. Por lo tanto, esa política internacional, ese contexto internacional nos da poca esperanza en la lucha del cambio climático. Entonces yo creo que estos movimientos nuevos que salen surgen precisamente de esos 30 años de inacción y de ese nuevo contexto internacional que poca esperanza nos da, ¿sí? Y también no solo el contexto internacional, sino también los contextos nacionales. Y una cosa también relevante de esos nuevos movimientos es que en todo ese tránsito de 30 años, las ONGs y los movimientos ambientalistas y ecologistas han tenido un grado de especialización muy fuerte. Se han basado mucha parte de su estrategia en el conocimiento.
conocimiento para la incidencia política. Es decir, los espacios de transformación dentro de la justicia climática, y hablo muy particularmente de las organizaciones del norte global, eran espacios de incidencia, con mucho conocimiento. Ahora los grupos que salen nuevos están diciendo, sí, sí, vale, incidencia, pero quizás necesitamos también cuerpos, necesitamos gente en la calle, necesitamos movilizarnos, necesitamos estrategias de acción directa no violenta y de desobediencia civil para hacer visible esto. Y luego ya quedaremos, si hace falta, los espacios de incidencia, ¿no? Un poco eso podría ser el resumen del panorama, muy, muy, muy resumido, ¿no?, del panorama global de por qué estamos llegando aquí. Entonces ya sin más, le hemos planteado algunas preguntas. Es ambicioso, ¿no?, sin duda, lo que hemos planteado. Hemos planteado tres bloques de preguntas, o sea, habrá tres rondas. Una parte simplemente de introducción, para que cada uno explique, pues, del grupo que viene, objetivos. También, ¿qué les diferencia de los otros? Porque en un momento con tantas identidades, ¿no?, climáticas, pues uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué hay tantas identidades y no hay menos grupos, ¿no? Un poco sí que les vamos a preguntar esa diferencia entre ellos. Un segundo bloque de preguntas van más a la lectura del escenario actual de emergencia y de movilizaciones, ¿no? La lectura que hacen ellos sobre este momento y cómo actúan en consecuencia, y también les preguntaremos en sus grupos qué papel juega, ya que estamos aquí con gente de Soma Energía, qué papel juega el tema energético y de transición energética en sus discusiones. Y una tercera es proyectarse un poco en el futuro, pero haciéndolo entre los puntos como de, no sé si divergencia, pero de controversia que pueden haber entre los movimientos. Por ejemplo, si es compatible hacer incidencia política con desobediencia, o son dos caminos opuestos, ¿no? O si se puede avanzar bien, o qué se necesita para avanzar con esta multiplicidad de identidades que tenemos reflejadas en esta mesa, ¿no? Y luego también las alianzas con otros grupos, no solamente con los climáticos, ¿no? Aquí hay que seguir sumando otras sensibilidades, y por tanto les preguntamos qué le dirían a un socio o una socia de Soma Energía, ¿no? Eso también sería una de las preguntas. Pues dicho esto, le tenemos aquí a Simón, os digo solo por el nombre, ¿eh? Simón, a Lourdes, a Delia, a Loren, a Llorenç, ¿sí?, y a Gemma, que representan cinco grupos diferentes: 350.org, Moviment de Justícia Climàtica, Climacció, Rebel·lió o Extinció i Fridays for Future. ¿Sí? Entonces, esa primera ronda de preguntas, le paso el micro, haremos en este orden, le paso el micro a Simón y empezamos. No sé. Ah, sí, perfecto. Hola, hola. Yo soy Simón, ya me conocéis, creo, algunos, que también soy del grupo local de Barcelona, de Soma Energía. Pero antes me he metido ahí con 350 Barcelona y he conocido a Soma Energía a través de esas actividades, ¿no? Es como bonito así, la evolución personal. Y 350 de Barcelona ha empezado en el año 2014 por la convocatoria del Ban Ki-moon, por ese cumbre extraordinario de la ONU sobre el clima, y se han formado una marcha en Barcelona de corazones verdes, quizás algunos se acuerdan o han participado también. Yo estuve en otro país en ese momento todavía. Y eso es curioso porque ese movimiento ciudadano ha continuado después de organizar esa marcha y se ha renombrado como 350 Barcelona, que no está muy, muy vinculado con 350.org, pero sí que compartimos muchas cosas. Y sí, eso de 350.org proviene de lo que ha explicado Luis antes, de los 350 equivalentes de CO2 en la atmósfera que afectan el aumento de temperatura global. Sí, y nuestro movimiento ya está bastante viejo, ¿no? Como el como movimiento de sobre el cambio climático, que solo se concentra en eso, ¿no? Que hay otros movimientos ecologistas, pero aquí hemos estado el primer movimiento ciudadano que solo se concentra en el cambio climático. Y si los principios también no son muy, muy firmes, que no somos asociación o algo, pero queremos incluir toda la gente interesada en esa lucha, pero no tenemos una ideología política
discreta. Claro, queremos proteger la biosfera intacta y, claro, tenemos un gran valor que es el pacifismo también. Y he vuelto a leer los principios ahí y he visto como, ah, no hay nada de horizontalidad, que horizontalidad me parece como una cosa muy importante, ¿no? De, no solo de control del poder, sino también para repartir las tareas y todo, ¿no? Que seguro los conocéis también en vuestros movimientos. Sí, a mí me hubiera gustado. ¿Eh? A mí me hubiera gustado que. Hay otra gente de 350, pero como ya he estado inscrito en la escuela, ha coincidido que estoy aquí, y bonito. Sí, y después de la primera marcha del clima en 2014, sí, hemos continuado el trabajo, ¿no? Nos hemos repartido en grupos de trabajo, que ahora están uno de organizar talleres para niños y alumnos, y el otro es la campaña Cero Fósiles, que trata de, del tema de los mercados financieros y la burbuja de carbón dióxido o de los combustibles fósiles, la burbuja de los combustibles fósiles, que quiere decir que todos los actores financieros, que todo el mundo, todas las personas son actores financieras porque todos tienen algún recurso financiero, que todos esos actores no van a apoyar más la industria de la extracción y distribución de los combustibles fósiles con su dinero, ¿no? Quiere decir cambiarse el proveedor de, financiero, el proveedor financiero, el gestor financiero. Y sí, muy en breve, eso es lo que ha pasado con 350 Barcelona y ahora hay aquí los movimientos más jóvenes. Movimientos. No se me oye, creo. ¿Has entès? Sí, está, bueno, está vermell. Sí? Diu que sí, diu que sí. Ah, se sent? Ah. Perdó, perdó. Val, doncs, ai, perdó, lo hago en castellano y así no hace falta traducción. Yo estoy en el Movimiento por la Justicia Climática. Nosotros, ellos empezaron con la COP de 2014 y en el 2015 era la COP del Acuerdo de París, y entonces la idea era montar como una gran movilización ciudadana, una gran manifestación. Hubo manifestaciones alrededor del mundo para hacer presión sobre la gente que estaba reunida en París para que firmaran algo serio. Y entonces 350 se abrió, invitó a todas las organizaciones que tradicionalmente ya trabajaban el tema del clima desde sus ONGs, pues como Ecologistas en Acción o Greenpeace o Entre Pobles, incluso bueno, organizaciones catalanas como De Pana, incluso sindicatos, Comisiones Obreras estuvo participando, Observatorio del Deuta, Aigües Vida, Xarxa por la Soberanía Energética, o sea, hubo un momentum de estos que de vez en cuando pasan y que están vinculados a las COPs históricamente, ahora esto se ha roto un poco, que creaban un momento mediático de aprovechar el tirón para hacer llegar el mensaje, o sea, intentar que emergiera y que la opinión pública se hiciera eco de lo que estaba pasando. Entonces, a partir de ahí y empezando con el boom del concepto justicia climática y lo que hemos visto antes, ¿no? Como hay una responsabilidad diferenciada y una repercusión muy diferenciada de las causas y las consecuencias del cambio climático, pues aparecimos como movimiento de justicia climática. Entonces, fue un esfuerzo de juntar esta red para organizar la manifestación del clima y un fórum de debate acompañando la presencia corporal en la calle, un debate para profundizar sobre causas y soluciones del problema del cambio climático.
Y a partir del momentum, digamos, la fuerza de recursos humanos de la organización disminuyó, y entonces nuestro trabajo pasó, el de las personas que quedamos allí trabajando, a hacer incidencia política sobre la ley catalana de cambio climático, que en aquel momento se había aparecido el borrador en el Parlamento de Cataluña, y estuvimos haciendo este trabajo de aprovechando todo el conocimiento compartido de muchos grupos que pertenecían a la red, ¿no? Aportar ponentes para las diferentes energía, agua, pesca, calidad del aire, biodiversidad, etcétera, e incluso el aspecto económico, y hicimos este trabajo de incidencia, que luego, si volveré a insistir, que es muy positivo, autodefenderme, y también trabajo en la declaración de Barcelona por el clima de aquel mismo año, y después un poco en el compromiso de Barcelona por el clima y el proceso participativo de Barcelona más sostenible, un poco no tan intensamente. Lo último que hemos hecho es la incidencia política en las municipales en Barcelona de este año, y se han seleccionado a partir de un documento que se elaboró desde los movimientos que nos juntamos para preparar la marcha del clima de 2018, una selección de 7 medidas que consideramos que crearían el mayor efecto de mitigación de cambio climático en la ciudad de Barcelona. Y esto es lo que estamos haciendo ahora, presionar junto con todos los colectivos que estamos aquí, de hecho el trabajo en común es la tónica, para que estas 7 medidas se tomen en serio, sean las que se apliquen de manera prioritaria dentro de la planificación política municipal. Y esto es, perdón, y hasta aquí más o menos como estamos ahora. Buenos días, me llamo Delia, soy de un colectivo que se llama Climaxio, somos entre 10 y 15 personas activas, y este colectivo surge pues de otra marcha, la marcha pel clima, que se organizó conjuntamente justamente con el Movimiento por la Justicia Climática y 350 en noviembre pasado, que parece que hace mucho tiempo, pero ni siquiera hace un año, y surge de la constatación de un grupo de personas que sí que había un cierto enfoque sobre justicia climática, pero a nivel de estrategia no había ningún grupo que usaba la desobediencia civil y la acción directa no violenta para abordar esta temática como existe en otras partes de Europa y del mundo. Entonces somos un colectivo local bastante independiente, pero aún así, ¿vale?, tenemos un vínculo muy fuerte con esta movida de justicia climática a nivel europeo. Como comentaba Alfonso antes, la red que se llama By 2020 Rise Up, o por ejemplo tenemos siempre la referencia de la acampada climática Ende Gelände en Alemania en contra de la mina de carbón. A nivel de objetivos, nos interesan mucho las temáticas locales, como por ejemplo el turismo fósil representado por el puerto y infraestructuras como el puerto, el aeropuerto. Y de hecho este verano aprovechamos la llegada a Barcelona de la primera conferencia sobre decrecimiento de la aviación para organizar una acción, una primera acción, y también con el apoyo de Extinction Rebellion, en el aeropuerto del Prat. Pusimos una línea roja con nuestros cuerpos y con monos de color rojo para en contra de la ampliación de esta infraestructura. Tuvimos bastante repercusión mediática, y es una manera de visibilizar el impacto medioambiental de este tipo de transporte, y también de tejer redes con otros colectivos que luchan en contra del impacto social, en este caso del turismo de masa. Y entonces es exactamente el tipo de cosas que queremos hacer, cosas más locales, vinculadas con decrecimiento y trabajar con colectivos locales y con temáticas sociales también.
A nivel un poco de, quizás que podemos diferenciarnos un poco de otros grupos que están aquí, a nivel de ideología, el ecofeminismo es bastante central y nuestras activistas se sienten muy identificadas con este concepto y con esta idea que denunciamos el modelo capitalista, patriarcal, blanco y extraccionista como explotador tanto de las mujeres, pero también de la naturaleza. Y no nos interesa la igualdad de oportunidad si es para saquear el planeta, y al contrario, queremos dar importancia a la interconexión, poner en el centro la vida y los cuidados, porque sabemos que somos vulnerables y que muy dependientes tanto a nivel social que ecológico. Entonces, por eso, una de las primeras cosas que hemos hecho es montar el bloque ecofeminista dentro de la marcha del 8M. Vamos dando charlas sobre el tema y uno de nuestros objetivos es de seguir trabajando, uniendo estas dos luchas. Entonces, ecofeminismo, justicia climática, a nivel de estrategia de desobediencia civil, acción directa no violenta. Y también pues, nos gusta apoyar todo el movimiento con activismo, con comunicación, y también recibimos de los otros, enseñamos un poco la cara en incidencia política gracias al soporte del Movimiento por la Justicia Climática. Vale, hola. Se'm sent? Sí. Vale, em dic Llorenç, represento Extinction Rebellion aquí. I bé, Extinction Rebellion el que venim a fer una mica és per... És, el que volem fer és commoure, o sigui, commoure'ns. I hem tingut aquesta xerrada molt, molt interessant al matí, o al principi del matí, amb Lluís i l'altre ponent. I diem que també, de fet, ens assemblem molt a Climacció, vull dir, els principis són molt similars, vull dir, no diríem que idèntics, però pràcticament, i l'objectiu i les funcions també, no? Però aquest l'objectiu és commoure per després moure'ns, perquè hem de moure'ns. Llavors, Extinction Rebellion va néixer a partir de dos fundadors, principalment a Anglaterra, un agricultor que va estar 20 anys fent agricultura, Roger Holland, i llavors dos estius seguits, un estiu va estar amb 7 setmanes plovent seguides. A Anglaterra se diu que plou molt, però no plou tota l'estona. Van ser 7 setmanes seguides i això va acabar amb les seves cuites. Va haver de fer fora 20 persones que treballen amb ell i l'any següent també. Llavors a partir d'aquí va dir això no pot ser, va dir què passa aquí, va donar-se d'aquest tema de canvi climàtic, ja tenia una certa consciència, com la majoria que tenim, però dir, això no pot ser, això és gravíssim. No? I va investigar més, va donar-se del que els científics estaven dient i també va fer dos anys, no sé si a Cambridge, Oxford, un PhD, màster sobre desobediència civil, perquè no s'estava fent res. Els científics estaven dient, porten 30 anys dient-lo, però no estem fent suficient. Llavors, Extinction Rebellion, d'aquest fundador, després Gail també, que estava en un moviment que es diu Compassionate Revolution, i després Rise Up, també. I després aquests junts van muntar l'Extinction Rebellion. Llavors, l'objectiu de Extinction Rebellion és fer acció disruptiva, no violenta, acció directa no violenta, perquè diem que només intentant fer una incidència política així com... sense moure'ns, anar al carrer i fer una mica de soroll, no? Doncs no estava passant res. I a continuació doncs, van fer una mobilització al novembre de l'any passat que tallant 4 o 5 ponts de Londres, que va ser bastant potent, i després unes 1.000 persones van fer moltes xerrades sobre l'emergència climàtica, molt similars a les de Lluís,
Hi ha algunes diferències. Aquest matí hi ha un minut de digestió després de rebre aquesta notícia. Estem acostumats a la informació que ve, les notícies o informació d'aquest matí, abans, i vale, què és el següent? Bueno, ah, mira, el Messi ha marcat un gol avui, o jo què sé què, no? No podem continuar amb la nostra quotidianitat. Després ja parlarem ja en els altres minuts després, no? Però no podem continuar amb la nostra quotidianitat. Hem de moure'ns. I ho dic perquè ens estem jugant la vida nostra, humana, i de 200 espècies per dia que s'estan perdent. O sigui, estem anant cap a un cataclisme segur. És així. Tots hauríem d'estar-nos com moguent, o sigui, sentint-nos tocats com la Greta i com qui sigui, tots. I llavors, després ho parlarem, no? Però no podem només fer un consum responsable. S'han de fer les polítiques, s'han de canviar. I llavors aquí, en fet, van entregar una carta als mitjans catalans d'audiovisuals dient com pot ser que feu un anunci de Repsol després del temps. I això mateix li vas dir a Tomàs Molina en el Clownia Festival, quan va anar allà a parlar de l'emergència climàtica, i jo vaig dir, com pot ser? Això li vas dir. Vale? I ella diu, no, ara ja no ho fem, ara fem bitxí català. Bueno, després, de fet, al principi res, però després ja està, no? Vale. Bueno, després hem fet alguna processó a Setmana Santa, amb la Terra, acabant en plaça Sant Jaume, i allà fent un crit siux de defensa del planeta, i altres d'allins i alguna acció de bloqueig també a Barcelona suauets. I el dilluns farem una més potent. I també vam contribuir amb això, amb Fridays estem col·laborant constantment, estem recolzant mútuament i estem molt contents d'això. Hola, ¿se me oye? Sí, vale. Bueno, yo soy Gemma, vengo de Fridays for Future Barcelona, en este caso, y supongo que, bueno, ya todo el mundo conoce a Greta Thunberg, no sé hasta qué punto hace falta que explique el origen de todo esto, haré un breve resumen. Este movimiento tiene origen en Suecia con Greta Thunberg, que el pasado agosto de 2018 comenzó a hacer huelgas los viernes delante del Parlamento sueco previamente a las elecciones, pidiendo que precisamente pues, pusieran medidas, ¿no?, acordes a la emergencia que estamos viviendo. Eso rápidamente se extendió por toda Europa y bueno, llegaron a tener, pocos meses después, convocatorias de huelgas los viernes del orden de 72.000 estudiantes, por ejemplo, en Bélgica. O sea, fue absolutamente masivo. Y en el caso del Estado español, llegó a Girona en enero de este año. Y a partir de ahí, pues en Barcelona lo organizamos en febrero. De hecho, se organizó gracias a la organización de un bloque estudiantil que se creó en la Marcha por el Clima. Tiene también origen ahí, en realidad, en Barcelona. Y bueno, desde febrero pues comenzamos a hacer huelgas los viernes y a organizar movilizaciones masivas, puntuales, bueno, a nivel mundial. La primera fue el 15 de marzo. Tuvimos en el caso de Barcelona una convocatoria de unas 10.000 personas y la última, que supongo que ya habréis visto o participado, fue el 27 de septiembre, que fue absolutamente desbordante y sobrepasó todas nuestras expectativas hasta el punto de colapsarnos a nosotros en nuestra organización. O sea, yo estoy de depresión postparto aún. Sí, yo y muchos más, ¿eh? Bueno, ¿qué nos diferencia del resto de movimientos, ¿no?, con los que estamos en perpetuo diálogo y en los que nos apoyamos? Yo creo, bueno, hago como esta lectura, que hay un nivel simbólico que nos diferencia del resto de movimientos, que viene a ser que, bueno, somos la juventud luchando por su futuro, ¿no? Tenemos también a nivel mediático ese papel.
Y en ese sentido, pues tenemos un discurso menos especializado y un poco más naïf. Luego hay un nivel metodológico, ¿no?, que nos diferencia del resto de movimientos. No apostamos tan fuertemente por la línea de desobediencia civil, no define nuestra identidad como movimiento, más bien la define las huelgas de los viernes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos una estrategia más similar al 8 de marzo, al movimiento feminista. Y en ese aspecto nos estamos también apoyando bastante en ellas y nos dan consejos en esa estrategia, en esa línea estratégica. Por otro lado, también tenemos acciones puntuales, como la del 27, y hay una dimensión del movimiento que también trabaja la parte de la desobediencia civil. Formamos parte de la plataforma de By 2020 y hemos hecho ya acciones de desobediencia civil en la Semana de Acciones por el Clima que organizamos, que consistió básicamente en cortar una calle, y bueno, en el resto del Estado español también se han hecho varias. Entonces, bueno, esa es la parte metodológica que tenemos, es un poco un popurrí. Y luego, a nivel de discurso, pues aquí he de decir que nos organizamos a nivel internacional, es decir, es una red asentada a nivel internacional, tanto en el norte como en el sur. Por otro lado, está el nivel estatal, tenemos una organización estatal y estamos en permanente contacto con todos los nodos territoriales. Y también tenemos como una organización a nivel de Cataluña, ha nacido el Fridays for Future Cataluña, que lo que pretende es también no centralizar estas acciones en el entorno urbano, digamos, en las grandes ciudades, sino expandirlo a zonas más rurales. Y en ese sentido, pues está siendo muy exitoso porque hay muchos pueblos muy pequeños que están organizando su propio Fridays y también les damos apoyo y ellos nos dan apoyo a nosotros. Entonces, tenemos como una red muy amplia y con muchos nodos, bastante compleja. En ese sentido, a nivel discursivo, pues sí que hay un discurso internacional que habla de los acuerdos de París y demás, y luego se reconoce la autonomía de cada territorio o cada localidad para ser más específica o llevar una línea u otra. Entonces, a nivel discursivo sí que tenemos pues una dimensión más internacional y una dimensión más local. Y un poco esto, el objetivo creo que es el mismo, que es parar esta catástrofe, ¿no? Y ya está, esto es todo. Gracias. Hi, no sé. ¿Sí? ¿Ahora? Ay, mira, el inglés, ¿eh? Lo que son las cosas. Lo que son las cosas. Pues eso, le quería proponer a la gente de la mesa, ¿no?, a las personas de la mesa, que contestaran la segunda y la tercera pregunta juntas, ¿no?, y así condensamos un poco más el tiempo y damos posibilidad de que vosotras reaccionéis y tengamos un diálogo, ¿no?, en la medida de lo posible, porque yo os veo y veo tantas caras que... Pero sí que es verdad que teníamos que dejar, evidentemente, tiempo para el debate. O sea, proponemos el análisis del presente y la proyección de futuro hecha en una sola intervención. ¿Sí, Simón? No. Sí, perfecto. Espero que se escucha. Así, claro, la declaración de emergencia climática que ahora ocurre en muchas instituciones, ¿no?, como el Ayuntamiento de Barcelona también está en ello de declarar la emergencia climática. Para nosotros ayuda mucho, y todas las movilizaciones que hay en la calle, para que el público que no está tan concienciado, que ese público que tenemos aquí, supongo, de romper un poco de los patrones viejos, de formar una nueva conciencia colectiva sobre los límites del planeta y sí, lo que hemos escuchado antes en las ponencias, que toda esa
la economía que tiene que crecer y los dogmas neoliberales que no funcionan para mantener la biosfera intacta. Y sí, criticar todo ese modelo extractivista que va solo en una dirección, de extraer, utilizar y desechar los recursos. Y sí, claro, al final esperamos que la gente se da cuenta que cada uno puede hacer cosas en sí mismo, ¿no? No solo dejar de hacer cosas, sino ponerse a la acción, como a iniciativas locales o cambiarse su banco o cosas así. Y nosotros, como 350 Barcelona, claro, siempre hemos estado en el movimiento de concienciar al público y nos gusta apoyar los otros movimientos que están de momento más activos en la calle y ayudarles con nuestras herramientas de difusión. Y sí. El tema de crecimiento también está muy importante para nosotros, que ya hemos escuchado antes que es una cosa inevitable básicamente por los límites del planeta, pero las técnicas de decrecimiento sí son más unas herramientas, ¿no? Como sobrevivir como sociedad o como comunidades en el futuro que va a venir. Y sí, eso es como economía local, sistemas económicos descentralizados, que creemos que todas las cosas descentralizadas son más resilientes también, como es curioso que tenemos tantas vidas diferentes, que también es alguna cosa de resiliencia. Y sí, eso. Vale, bueno. A ver, la pregunta era una mica cuál es el estado actual de las movilizaciones y la emergencia. Entonces, para mí el salto es un salto cualitativo y un salto cuantitativo el que se ha dado en este medio año. O sea, primero, porque los científicos han hablado claro, han dejado el condicional y han pasado a hablar en futuro inmediato. El concepto ha pasado de ser el cambio climático a ser una emergencia, y esto introduce un término de velocidad y un término de intensidad y invita, o sea, incita y te pincha hacia la acción. Entonces, esto hace que la movilización haga un cambio radical y significa que las personas, desde el punto de vista de la incidencia política, significa que las personas que están ahora mismo en el poder en estos 4 años tienen mucha clave de lo que puede ocurrir después. Entonces, la responsabilidad de estas personas es fundamental. O sea, que estas personas tengan claro que han de trabajar en común por un proyecto que tiene muy poco tiempo para resolverse, esto también cambia la capacidad de incidencia política y hace que la declaración de emergencia, al margen de ser más o menos una campaña de imagen de los ayuntamientos o de las instituciones, sirva para que nosotras la incidencia pueda tener más efecto. Y como personas, a nivel personal, creo que se sienten más interpelados porque es su papel. O sea, han de jugar ahí un papel histórico en el tema. Por otro lado, el hecho de que sean los jóvenes los que hayan arrancado tan fuerte, ¿no? es nuevo, y además son los afectados del norte global. O sea, históricamente siempre ha habido movimientos desde el sur global, pero ahora es el norte global el que está afectado, y está afectado, deja de ser el grito de los márgenes del sistema para ser el grito del centro del sistema y en su propia misma viabilidad. O sea, es su futuro el que está en juego. Entonces, esto es otro cambio radical. Y después se observa, ya las consecuencias están empezando a ser muy visibles, ¿no? Los huracanes, los incendios, las consecuencias climáticas son tan visibles. Y, por ejemplo, que preocupa cómo se va a encarar a nivel mundial la gestión de todo esto.
y se preocupa mucho el tema de los ecofascismos, por ejemplo, y ahora me comentaban esta mañana que ayer en Ecuador se ha declarado el estado de excepción por culpa del tema de los combustibles fósiles. O sea que empezamos a estar en una situación en la que no moverse es muy, muy arriesgado. Y además la campaña, la visualización que le ha dado todo esto y la presión sobre los medios hace que los medios se sientan interpelados y cambien y dejen de usar a Repsol, aunque luego la Universidad de Barcelona haga la cátedra de Repsol de cambio de transición energética. Para luchar contra el cambio. Sí, absolutamente maravilloso. Gracias, UB. Pero bueno, se ven forzados a no enmascarar más la gravedad del problema y esto es otro cambio fundamental. ¿Y cómo lo abordamos? Pues intentar colaborando el más posible en complementarnos al máximo con los movimientos que están luchando por el clima y en implicar a cuanta más gente mejor. Y entonces la tercera pregunta era cómo vamos a trabajar esto hacia el futuro y voy rápida, ¿no? Es difícil, ¿no? Al ver que hay 5 movimientos, pensar que esto, cuánta fuerza puede tener, se dispersa la fuerza, va a ser más fuerte o no. Yo creo que tanto la incidencia política como la desobediencia civil, como la construcción de alternativas, son absolutamente necesarias y son complementarias y se han de nutrir mutuamente. Y entonces, la diversidad creo que es un valor y creo que lo estamos haciendo bastante bien dentro de la dificultad que entraña, porque claro, hay problemas de cuidarnos a nosotras mismas en la intervención en diversos espacios que se están coordinando, ¿no? De cómo participamos sin quemarnos, cómo nos cuidamos, ¿no? Hablando desde el feminismo. También ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones rápidamente sin que se repercuta mucho la democracia interna de los grupos que están formando parte de esto, ¿no? ¿Cómo afrontamos esta dificultad de ostras, mañana es que hay que decidir ya y todo se decide por Telegram? dificultades que son muy difíciles, bueno, se van llevando y se basan en esquemas de confianza personal y de delegación y de el objetivo es común y tiramillas, ¿no? Un poco ahí está esta realidad al final sobre la mesa. Entonces, mi pregunta hacia Som Energía, que era una de las cuestiones, era un poco, en el sentido igual incluso organizativo, ¿cómo creéis que podríamos aumentar nuestra democracia interna como 5 movimientos del clima que intentan hacer cosas juntos? ¿Cómo lo hacéis con los grupos locales? O por ejemplo, esta sería una observación que a mí me gustaría comentar. Y ya está, lo dejo aquí. Vale, sobre el tema de la emergencia, creo que estamos en un momento histórico, es una ventana de oportunidad única, es ahora o nunca, y soy un poco un ejemplo físico aquí de este momento, porque yo he trabajado muchos años en transnacionales, vengo del lado oscuro, y pues... He pasado al lado bueno, digamos, y estoy aquí luchando con el cuerpo incluso. Y pues como decía Gemma antes, es un momento desbordante, ¿no? De aterrizar en esta lucha, en este momento. Hay mucha esperanza, pero también mucho reto de cómo lo gestionamos. Y en Climaxio intentamos, pues dentro de la emergencia, de la frenesí, de no perder demasiado de vista el tema de la justicia, de cómo lo hacemos y cuál es la utopía, ¿no? Al final. Para comentar sobre el tema de la diversidad, y otra vez, como yo como activista muy verde, al inicio es wow, para hacerse un mapa mental es muy difícil. Pero ahora mismo la valoro muchísimo,
respeta las identidades, hay diferencias entre los movimientos, pero funciona todo esto como, es como un ecosistema. Y creo que la palabra más importante es el consenso. Entonces, que tenemos que cuando hacemos cosas juntas, de encontrar el consenso y de seguir adelante juntas. Había una pregunta sobre energía y transición energética. No es un tema que hemos tocado hasta ahora en Climaxio. Somos sensibilizadas porque estamos ya puesta, como he comentado, pues la movida de justicia climática a nivel europeo, que toca temas de gas, de carbón. Y tocando el tema del turismo fósil, es verdad que en este sentido es el decrecimiento. Tiene más sentido de hablar primero de decrecimiento antes de hablar de transición. Entonces, de momento estamos en esto. Y para contestar la pregunta que diría yo a una socia de Som Energía, o que diría yo Delia hoy, a Delia hace 2 años, pues hay diferentes maneras de participar, que son, vale, compatibles, que se apoyan una a la otra. Lourdes estaba comentando, pues, la desobediencia civil, la incidencia política, las alternativas, y después hay diferentes niveles de implicación. Ir a la manifestación de Fridays for Future, ponerse en desobediencia civil y acción directa no violenta. Y dentro de esto también hay diferentes niveles de participación. Y quería comentar que, como Climaxio y también Extinction Rebellion, estamos organizando talleres que son gratis, de acción directa no violenta, y para gente que nunca ha hecho esto, pues a mí personalmente lo encuentro súper interesante, tanto a nivel personal, por encontrar sus límites, a nivel de autoconocimiento, y también viene de toda esta cultura de la justicia climática, que pone mucha importancia a la preparación, la formación, los cuidados a nivel emocional, y entonces es un buen entorno para aprender, y es lo que ofrecemos como Climaxio. Y pues el paso siguiente sería ya de entrar en un colectivo, y no solamente, vale, participar con el cuerpo, pero ya también con el cuerpo, con la mente, con todo, con las manos, para organizar estas cosas, porque para hacerlo bien, pues hace falta manos y mentes, corazones, cerebros y diversidad. Muchas gracias. Yes. Vale, ahora. No, que Lourdes se olvidó la parte de energía y transición energética, y ella también pertenece a la red de energética de Cataluña, y quería explicar la pregunta sobre si su grupo trabajan o de qué manera trabajan la perspectiva o la dimensión energética. Le damos un momentito, perdona, Lorenz, y luego te pasamos a ti. Es que perdón, o sea, yo soy de la xarxa y me olvido la parte de energía. Bueno, la xarxa, como forma parte del Movimiento para la Justicia Climática, pues está especializada en esta transición de modelo energético, y el concepto clave que usamos es el de soberanía energética, y soberanía como un derecho, ¿no?, a decidir sobre nuestra energía en todos los niveles, y desde una responsabilidad con los afectados por las consecuencias de nuestras decisiones energéticas. Entonces, bueno, si queréis más cosas, tenemos una estupenda web que estamos renovando y podéis entrar ahí. Pero un poco que sí, el tema energético está dentro del movimiento, porque está la xarxa dentro, y la xarxa, pues también estáis vosotros, ¿no? Perdón. Sí. Sí, bueno, normalment estic acostumat a donar xerrades. Les xerrades són d'una hora i després en mitja hora de debat i tal. Per tant, costa, no?, acollar el temps. Jo perdo coses i no dic coses a vegades, no? Per exemple, una cosa molt important, que l'Extinction Rebellion, dins d'aquest objectiu de fer una disrupció, aquests 2 anys que va estar estudiant el Roger Holland,
Perdó al traductor, que estic parlant ràpid, espera. Va estar 2 anys estudiant això, aquest tema, i la conclusió és que per fer una rebel·lió, per fer un canvi dràstic que necessitem, la no violència era important, és a dir, que té més èxit que no la amb violència, no? I amb, quan és amb violència, normalment els que estan al poder continuen aplicant-la i hi ha com molta violència, no? Llavors, l'efecte de... O sigui, la segon cosa que es va fer a Anglaterra va ser 11 dies acampats a diversos llocs a Madrid. 11 dies a Setmana Santa. I això va ser molta disrupció, molta gent descontenta, amb el follón, molta crítica, però estan fent coses amb músics, fent plantes i coses maques, amb no violència i tal, i després d'això va haver un impacte molt gran i molta gent se va adonar. Algú es va lligar a la casa del laborista, del candidat, i entonces, a partir d'aquí va demanar l'emergència climàtica i Gales, Escòcia i Reino Unido van declarar l'emergència climàtica, Catalunya l'ha declarada també, i altres municipis, universitats, etc. No? Això és un primer pas. El primer pas és demanar que es diguin la veritat. Són 3 demandes que fem a Extinction Rebellion. Que els governs i els mitjans de comunicació diguin la veritat sobre la crisi ecològica i es declari l'emergència climàtica. Primer, ja està corregint això. Segon, que els governs han de promulgar mesures per reduir 0 emissions de carboni netes i limitar la pèrdua de biodiversitat. A Anglaterra, Extinction Rebellion, diuen que hi ha d'haver 0 emissions al 2025. Que és una mica poc realista, però es demana això perquè el desastre és molt fort i no ho fem. I tercera és crear assemblees ciutadanes sobre justícia climàtica i ecològica. Per què? Perquè, clar, demanem això, volem que facin les polítiques, però de moment els objectius són cortoplacistes dels governs. Perdó que vaig canviar de castellà a català. I entonces busquen com 4 anys, no? I tal, me encanta, tot el món està feliç i tal. Però això és superincreïblement important, la informació, comprendre el que està passant. I el mitjà no estava ocorregut, ara sí, la primera acció va ser a Catalunya Ràdio, cada vegada hi ha més, aquestes mobilitzacions, ens estem recolzant, i donem, per això també donem xerrades, soc actor i una mica clown i a vegades me surt d'allò. Llavors, si algú vol al seu poble que fem una xerrada, la podem fer, estem donant moltes xerrades, no? I des de Extinction Rebellion, però també si altres volen, de fet, al principi, la primera la vaig organitzar jo a Sant Cugat i vaig convidar el grup local de Fridays for Future a compartir-la, però eren molt verds encara i ho vam fer nosaltres i vam convidar a facilitar el debat. I a la segona va ser al Fira de Terra, que també vas convidar i vau fer conjuntament Fridays i Extinction Rebellion, i vas convidar a Climacció també, però encara no estaven... De fet, els 3 ens van trobar en la primera retir de Climacció després de la marxa pel clima. Estem tots units, en el fons. Passa que són diferents noms, diferents coses, matisos diferents, diferents funcions, però l'objectiu és el mateix. I aquí a les aliances. També vam organitzar, intentant tornar ràpid per poder... per poc temps, no? Vam organitzar, van convidar, diguem, a fer una reunió a Climacció, Fridays for Future, Families for Future, aquí també hi ha una representant de Families for Future, aquí, Marc, la parella, Famílies pel Futur, hi ha també Teachers for Future, hi ha 350, vam convidar-nos a tots, a totes, a una reunió al Raval, i vam reunir-nos, vam començar a reunir-nos, i després hi ha com moltes entitats ara, ficades en una xarxa per l'acció climàtica i promovent mesures, o sigui, a nivell també d'incidència política, estem promovent unes mesures, 7 mesures principals d'aquell que es va fer, molt importants. ¿Vale? A cada municipi es pot demanar això. Això és una cosa, però després no és suficient. Ens hem de moure al carrer. I per això... perquè si no hi ha impacte i per això no fan cas a nivell polític. No fan cas. És com si estiguessin dormits.
És com si estigués en un Titanic anant cap a un iceberg i fent una festa i tal, el que passa que ja no queda un iceberg. O sigui, és diferent. Ah, que bé, ens hem salvat. No, però ens hem salvat perquè és el contrari, se cremarà. El món s'està cremant, no? Com diu la Greta. Bueno, i més ràpidament per acabar, no sé com... Hi ha 10 principis, 10 principis dintre d'Extinction Rebellion. No, abans dels principis, també aliances, també, dins de la CHES, també, jo estic a la comissió de la CHES, i cadascú aquí, vull dir, Gemma està també en Ecologistes en Acció, estem en molts barrets i també molta xarxa, i ens hem de ajuntar, hem de confluir. És una cosa per totes, a tots els municipis. De fet, aquí l'altre dia que vam fer Fridays una gran manifestació, es pot parlar amb l'alcalde, que no sé si està aquí. I vas dir, és que no és suficient el que tu puguis fer aquí. Hem quedat per parlar algun dia, no? Amb Fridays d'aquí, amb l'alcalde. No és suficient un municipi. Si no fem tot el món, uns canvis, la cosa està greu. I els 10 principis els podreu veure a internet. Però si no m'allargo. Però vaja, bàsicament és empatia, no anar culpant a la gent, mirar tot tu mateix, intentar aprendre. Són coses de cultura regenerativa, de cooperació, de feminisme, o sigui, d'igualtat, de cures, molt importants, perquè si no aquesta transició no la podrem fer. I la transició no és suficient amb la pròpia transició de jo, vale, me canvio la meva energia, intento que els altres també, jo estic un voluntari amb opcions també, vull dir, vale, i tot el que podem fer, vale, som mobilitat, etc. Que també soc soci. No és suficient. No és suficient. Hem de fer mobilitzar-nos, crec jo, les diferents possibilitats que hi ha. I després seguir la nostra quotidianitat, perquè si no, no hi haurà quotidianitat d'aquí un temps. Bueno, siguiendo con eso de que no estamos en una situación de normalidad, añadiría que hay un cronómetro, ¿no? Que no sé muy bien si son 10 años, 15 meses, ya no sé lo que hay, pero sé que el tiempo importa en esta lucha. Y bueno, como dice Yayo Herrero, estamos en un momento en el que el capitalismo le ha declarado la guerra a la vida, ¿no? Y una lectura que me gusta hacer de la situación y de... un poco el magma de movimientos y de construcciones que está habiendo, de alternativas, es realmente una estructura de guerra, porque, como bien dice Yayo, estamos en una guerra realmente, aunque aquí no se viva la emergencia, porque ya la están viviendo en el sur, o sea, la viven en el sur. Bueno, eso, volviendo a la estructura de guerra, ¿no? Creo que hay como una vanguardia que está en las trincheras, que sigue tiempos mediáticos, y en los cuales creo que pueden situarse pues, Fridays, Extinction, By 2020 y demás, que pone los cuerpos en la lucha. Y luego, por otro lado, digamos que hay una retaguardia que tiene que ver más con la resiliencia, con la construcción de alternativas, con un conocimiento que ya está bastante asentado, con el cooperativismo, y creo que ahí podría asentarse Somenergia, ¿no? Estas ambas partes de la estructura son complementarias, están en permanente diálogo y necesitamos ampliar esos diálogos, ¿no? Entonces, hablando de la vanguardia, digamos, ¿qué objetivos tenemos? ¿Qué características tenemos? ¿Qué perseguimos, ¿no? Por un lado, pues hacer presión, seguir haciendo presión política y mediática. En el caso de Fridays, creo que somos un movimiento esencialmente mediático, es decir, si hemos tenido esta fuerza ha sido, de hecho, nació en Barcelona por lo mediático, porque lo vimos en una noticia, literalmente. O sea, y luego, por otro lado, pues incidir no solo a nivel político, sino también en las subjetividades, ¿no?, de la gente, trasladar el sentido común, hacer ver que no estamos efectivamente en una situación de normalidad, hacer pedagogía. Y de alguna manera promover que la gente se reconozca como un sujeto político activo. En ese sentido, pues tenemos muchos retos. Creo que muchos de los retos como movimiento son
en buena medida discursivos, más allá de los metodológicos, ¿no? e incluso los retos internos que tenemos, que ya habéis mentado un poco lo que hay. Una de las cosas que más me preocupa y que en buena parte creo que tiene que ver con el éxito que ha tenido este movimiento es que se ha cambiado la comunicación del problema. Y creo que ha habido un problema de comunicación en buena medida en estos 30 años, también por parte del mundo científico y del movimiento ecologista, que no ha sabido plantear el problema en otros términos y haciendo que no sea una lucha identitaria, sacándolo, hacer que trascienda la identidad y que la gente lo entienda como un problema transversal y común y de la vida. Es decir, se está poniendo en riesgo la continuidad de la vida tal y como la conocemos. Y en ese sentido, pues existe una alta ofensiva del capitalismo global por apropiarse de las soluciones. Entonces, a mí me preocupa que estos movimientos no sepan visibilizar o no sepan incidir también en esas subjetividades desmontando mitos que sostienen el paradigma actual, que permiten que siga sosteniéndose y que permiten que estas falsas soluciones nos las vendan. A mí me preocupa mucho eso. Y en ese sentido, pues, un ejemplo es la cátedra Repsol, ¿no? Pero ejemplos que hemos vivido como movimiento son empresas internacionales que nos han contactado y que nos han intentado ofrecer promocionarnos, no voy a dar nombres, pero ha sido así, y también ayer nos vimos obligados a sacar un comunicado desde Juventud por el Clima, que es la organización a nivel estatal, o sea, diciendo claramente que no queremos tener ningún tipo de relación con ninguna empresa, porque ha habido muchas empresas que han hecho sus propias convocatorias para el 27, han puesto sin pedir permiso el logo del movimiento, han creado logos similares como Ecoembes, es decir, parecidos para que la gente confunda, es decir, estamos viviendo como movimiento también, pues, mucho interés por parte de esa parte del capitalismo verde que ve una oportunidad ahí y ahora mismo es un momento absolutamente decisivo a nivel discursivo. Por tanto, pues, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo logramos que hacer ver que sin interdependencia y sin ecodependencia, sin ser conscientes de que necesitamos articularnos como sujetos políticos, no vamos a salir de esta? Y ese es uno de los grandes retos que pienso que tenemos. Luego, ¿cómo elaborar un discurso? ¿Cómo seguir construyendo discurso? ¿Cómo seguir haciendo una comunicación política del ecologismo y haciendo ver que esto es una lucha política? Es otra de las preguntas que tengo también. Y bueno, sería un poco eso. Sí, sorprendentemente hemos recuperado tiempo, entonces agradecer el esfuerzo a la gente que está en la mesa, porque ahora tenemos un poquito más de tiempo para el debate. Yo he hecho un resumen de un minuto de algunas de las cosas que se han dicho. Si os fijáis, ¿no?, cómo han surgido los grupos, ¿no?, desde diferentes puntos, pero algunos desde movilizaciones como la organización de manifestaciones, ¿no? Surgen grupos de allá, otros de casos muy concretos como la Greta o como Roger Holland, ¿no?, casos más concretos con nombres y apellidos, pero de ahí han surgido movimientos, ¿no?, que trascienden y que bueno, trabajan para este objetivo y con la idea de la justicia climática. Luego también ese cambio que creo que comentaba Lourdes, de un movimiento que se fijaba mucho en las agendas oficiales a un movimiento que tiene agenda propia, ¿no? Eso también es una cosa que ha cambiado mucho en la actualidad. La incidencia política que yo criticaba, igual en la esfera internacional, puede tener lógica, creo que también se decía aquí, en una esfera más municipal y más cercana, ¿no? Cuando hablamos de municipalismo, remunicipalizaciones, ¿no?, todo eso también, ¿no?, en la esfera de la incidencia política, la escala es muy importante. Las declaraciones de emergencia climática como elemento, como mínimo, visibilizador del problema, pero que no soluciona en principio nada, ¿no?, porque se sigue teniendo que hacer mucha presión para que esa emergencia sea con medidas efectivas.
Se ha dicho que el tiempo importa. Esto, el tiempo estresa, ¿no? La urgencia versus la paciencia es un tema fuerte en estos momentos que vivimos, porque es verdad que tenemos urgencia, pero sí, como movimientos tenemos que tener paciencia en nuestros procesos internos, ¿no? Y también para los personales. Por tanto, yo creo que ahí hay una controversia fuerte con la que tenemos que caminar, ¿no? Yo creo que el ecofeminismo nos pone mucho el foco en eso también, ¿no? Que no solo es urgencia, sino también es paciencia para cuidarnos y para cuidar a la madre tierra. Y bueno, has hablado de cuánto salto cuantitativo y cualitativo. Definitivamente el 27S fue un salto, un doble salto, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. ¿Y qué más? Bueno, comentaba Gema, ¿no? La apropiación de las soluciones, o sea, idea de las falsas soluciones. Claro, el mercado tiene una habilidad brutal de cuando muchas de nosotras nos fijamos en algo, pues ir a captarlo, ¿no? O sea, fijaros el tema de desarrollo sostenible, todo lo bio, todo lo verde, ¿no? El mercado tiene esa capacidad de, ¿no?, intentar cooptar. Entonces, hay una parte quizás que es muy difícil de luchar contra la narrativa del mercado o de los grandes intereses. Tenemos que seguir hacer camino, somos conscientes de que eso puede pasar y que tenemos que abogar por esa cultura regenerativa que también se ha dicho en la mesa. ¿Vale? Dicho esto, ahora vosotras sois las protagonistas, hacemos una ronda de preguntas y la pasamos a la mesa. Vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un lujo oír a todas estas organizaciones que se están moviendo. A ver, la pregunta. En un mundo de redes como el que vivimos, nos parece que estamos conectados todos con todos y, de hecho, creo que cada vez estamos conectados más solo con los que piensan como nosotras, ¿no? Y menos con todo el resto. Entonces, a veces tengo la sensación de que los que estamos aquí vivimos, antes lo comentábamos en la pausa, una especie de burbuja, ¿no? Una burbuja que nos creemos que todo el mundo está igual de concienciado y fuera realmente hay mucha gente que es que no sabe ni de qué estamos hablando. Entonces, no sé cómo hacer esta burbuja más grande para que quepa más gente, pero pienso en los medios de comunicación, ¿vale? Y entonces la representante de Fridays for Future ha hecho ya un poco de incidencia en eso. Yo os quería preguntar si tenéis alguna estrategia para crear vínculos o complicidades con los medios de comunicación para llegar al gran público, porque los medios de comunicación ya sabemos que, bueno, también están en manos de quien está en manos, pero también quieren noticia, ¿no? Y entonces si estáis buscando esas complicidades cuando hacéis, por ejemplo, una acción, si os ponéis en contacto con ellos o si estáis creando ya incluso vínculos personales con ellos, ¿no? Bueno. Siguiente. Me presentaré. Yo soy sindicalista y cuando se habla aquí de alianzas, creo que hay que pensar también en los sindicatos. Y digo un terreno que no es nada fácil, porque si estamos hablando de que se tienen que cerrar las minas, pues también se tendrán que cerrar muchas fábricas del automóvil, por ejemplo. Y esto genera un poco de pánico, de miedo al futuro, y ahí yo entro con lo que decía la compañera de Fridays for Future. Hay que elaborar un discurso que sea englobador de todo esto. Si no, no habrán esas alianzas y no saldremos de la burbuja que todos estamos más o menos muy intercomunicados, pero no acabamos de avanzar al ritmo que requiere la situación. Porque yo sí estoy de acuerdo de que el 27S ha sido un paso adelante. Sin embargo, bueno, tal como dicen los científicos, no estamos a la altura, no estamos haciendo los deberes.
porque es un cambio de mentalidad y es un cambio de poder. Y ahí entro en la parte política. Claro, la parte política no es fácil. Y digamos, aquí creo que no es un foro para debatir qué partido o qué organización política crearíamos. Pero, en cambio, el tema de las alianzas sí que es importante. Y bueno, esto lo dejo aquí para que hablen más gente. Ya me sentan, sí. Bueno, mi pregunta es sencilla. ¿Cómo hacemos o hacéis para que nuestro discurso, que es el vuestro, no se vea como unos movimientos de pijos occidentales que quieren arreglar el planeta para ellos mismos o para sí mismos y seguir dejando abandonados a la gente pobre, por no decir famélica, del tercer mundo? Un fracaso de esta necesaria explicación daría y da, está dando ya, alas a la extrema derecha o incluso a la supuesta izquierda, veamos, ya sea la China, etcétera, para seguir haciendo lo mismo o incluso incrementar el problema. Hola. Yo quería preguntar, igual que la primera pregunta, que iba enfocada a ver si teníais estrategias para establecer alianzas con los medios de comunicación. Ah, ¿sí? Yo quería preguntar, igual que la primera pregunta, si teníais estrategias, bueno, diferente a la primera pregunta, de si teníais estrategias con los medios de comunicación para establecer alianzas, que a mí me parece difícil por cuál es la propiedad de estos medios, o al menos de los medios mayoritarios, si el resto de los movimientos que están en la mesa se han hecho la misma pregunta y tenéis alguna estrategia para evitar pues la apropiación de conceptos, de soluciones, o de que los medios de comunicación y las empresas desvíen la atención hacia los aspectos más superficiales de que te apartan de lo importante y por lo tanto no puedes resolver el problema o pierdes mucho tiempo, eres más ineficiente para llegar a conseguir resolverlo y el tiempo es muy importante. ¿El resto de los movimientos os habéis encontrado con la misma pregunta y tenéis estrategia establecida? Bueno, aquí. yo quería plantear una... bueno, yo también participo en movimientos sociales, como algunos de la mesa saben, y somos compañeros de ellos. Dos cuestiones respecto a las estrategias de acción que desarrollamos. Uno tiene que ver con los interlocutores a los que interpelamos. Lo que suele pasar muchas veces en los movimientos sociales es que sobre todo se interpela a los poderes públicos, a gobiernos y legisladores, que eso está bien hacerlo porque son los que fijan las leyes y toman decisiones, pero como bien sabemos, los poderes públicos terminan realmente, de facto, son marionetas de los grandes poderes privados económicos. Entonces, no hay que perder de vista el presionar a los poderes públicos, pero me parece que descuidamos el presionar al poder real, que son las grandes empresas y los grandes contaminadores en este caso. Entonces, una cuestión de pregunta que os planteo de planteamiento es que entiendo que deberemos de también simultáneamente poner el foco fuerte en a la hora de presionar a los culpables, ¿no? Igual que se hacen las acciones contra la minería de carbón, que son muy impresionantes allí en Alemania, pues hay que hacer ese tipo de acciones mucho más a menudo para poner el dedo en la llaga y acusar a los verdaderos máximos culpables de lo que está pasando, que son los grandes poderes económicos y las grandes empresas contaminantes. Y luego también otro interlocutor importante es la ciudadanía en general, que va en la línea con lo que decía la compañera de Fridays for Future, de cambio de conciencia colectiva en el que muchos venimos trabajando, ¿no? Y esto lo enlazo con lo siguiente, con la segunda cuestión de estrategias de acción,
que más que reclamar soluciones a los otros, soluciones a los gobiernos, soluciones a las empresas, está la estrategia de poner en práctica soluciones, ¿no? Como por ejemplo, dos ejemplos que me vienen a mente inmediatamente, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético se lanzó la campaña de Un Millón Se Sale, diciendo, oye, deja de ser cliente de las eléctricas contaminadoras y pásate a Son Energía, pásate a otras cooperativas. O sea, la gente no tenemos que esperar a nadie para cambiarnos a una cooperativa de energías renovables o para ponernos nuestros paneles solares. No tenemos que esperar a ningún gobierno ni a Endesa ya. Hagámoslo y interpelemos también a la ciudadanía en esa dirección. O acaba de lanzarse, por ejemplo, una iniciativa muy interesante que es la Gran Bellotada Ibérica, que es un colectivo que, bueno, tiene acción estaba en la Sierra de Gata, pero han lanzado el que plantemos 25 millones de bellotas en España, en la península ibérica, y que se monten grupos de gente que se dedique a recolectar y a sembrar las bellotas. Y han lanzado la iniciativa, ¿eh? Si la busquéis en redes sociales, la Gran Bellotada Ibérica. Entonces, se trata de que hagamos nosotros las soluciones y que los movimientos sociales empujen el que la ciudadanía en general y los movimientos sociales hagamos las soluciones sin tener que esperar a nadie. Hola, som aquí darrere. Només plantejar a la taula, bueno, a l'escenari, si voleu respondre a aquestes preguntes ara. N'hi ha 5 més de temps. Belén, com anem de temps? Què ens queda? Perquè pugueu prendre una decisió vosaltres. Un quart d'hora, tenim 15 minuts. També animar, sisplau, intervencions sintètiques més breus. Gràcies. Sí, sí. Hola, sí, sí, sí. Vale. Amb els vincles amb els mitjans, sí. Bueno, la primera acció que va fer Extinction Rebellion a Barcelona, que va començar al desembre, que no l'he dit abans, a Barcelona, i també és descentralitzat el poder. Vull dir que encara que comença a Anglaterra, doncs ara és... No? Ara? Bueno, va bé. Doncs que la primera acció que va fer Extinction Rebellion a Barcelona, que és descentralitat, és aquí un autònom, és... cap als mitjans audiovisuals. Llavors, això l'estem fent. I, a més, hi ha insiders. O sigui, hi ha gent a dins dels mitjans audiovisuals que són també dels moviments. Però, a part, això no és suficient, perquè si no són els directius o el que sigui, tampoc. I encara que hi hagués algun polític que ho fos, no es deixarien. Llavors, per això necessitem mobilitzar-nos tots. Per això fem coses impactants al carrer. Per això fent també coses que semblen morts simulades, no? A centres comercials o diferents llocs i tal, no? Per impactar, per donar a conèixer. I el dels sindicats, doncs, sí, és bona idea i s'ha de pensar. Hi ha una part, almenys d'Extinction Rebellion, que està pensant ja també en possibles solucions, però crec que totes hem d'estar pensant en com canviar, vull dir, la gent que se quedarà sense feina, doncs un altre tipus de feina, no? I fomentar molt més, hem de pensar totalment diferent i hem de deixar de fer moltes feines que estan i fer feines més no tòxiques. O sigui, estem en moltes feines tòxiques, doncs deixar de fer això i feines no tòxiques i d'estratègies. Estic totalment d'acord, de les bellotes i tot això, està molt bé, sense esperar que canviar som energia, etcètera, no? I de pressionar, doncs, també, per a Extinction Rebellion, anem en compte de donar l'oportunitat de les persones a canviar, de les entitats a canviar. Es pot assenyalar les accions com a accions negatives, perquè estan causant molt d'allò, i la gent que està al poder també té fills. Llavors, també per aquí, es tocarà a tothom. Que, bueno,
Respecto a los medios de comunicación y con Extinction Rebellion, en una reunión que tuvimos en Calcasas, ya no me acuerdo cuándo, de allí surgió una idea que más que buscar la colaboración y como están bastante interferida su actuación por los lobbies, ¿no? La idea era hacer una campaña más bien de denuncia pública con el hashtag #onesElClima y preguntar al estilo de ¿on son las donas?, ¿no? Aquella campaña ¿dónde están las mujeres? Poner en evidencia las veces que no se informaba de cambio climático cuando ocurría algo o se hacía de manera superficial o no se informaba de la emergencia o se hacía, ¿no?, frivolizando como hasta ahora se ha hecho muchas veces. Y bueno, esto lo tenemos, somos dos frikis solo de momento, pero desde una persona de Extinction Rebellion Gerona y yo, estamos como haciendo un cuestionario de todas las características que le exigiríamos a una noticia para que cumpla los requisitos de estar informando con calidad del tema de la emergencia climática y queríamos un poco hacer como un mini diagnóstico para denunciar el tema, para ponerles en evidencia, más que ir a buscar la colaboración. Aunque las campañas de Extinction ha conseguido que sí, que de alguna manera, por ejemplo, lo que ha sido espectacular es que en TV3, en la semana del 20 al 27, cada día hacían un espacio dentro de las noticias dedicado a información climática. Ahora aparece en la margen izquierda cuántas ppm de CO2 hay en la atmósfera este día. Se informaba que parecía, de verdad, parecía que hubiéramos hecho nosotros la programación. Era impresionante. O sea, apareció Antonio Turiel, el emblema del colapsismo y del peak oil, hablando allí. O sea, era una información muy buena. Y ha sido durante una semana, ¿no? Entonces la interesante sería mantener este nivel, ¿no? Y con los sindicatos, pues siempre se han mantenido, o sea, por ejemplo, en el Movimiento por la Justicia Climática en el 2015 estaba Comisiones Obreras dentro del movimiento. Es una relación difícil y justicia climática, una de las cosas que incluye la justicia climática es que sea justa también para las personas que van a perder su empleo o que van a tener que cambiar de orientación laboral. Y ahí, claro, hay unos fondos climáticos dedicados a que no se están aplicando, este dinero que teóricamente en el Acuerdo de París se hablaba de unos fondos climáticos dedicados a disminuir estas repercusiones, ¿dónde están y cómo se están aplicando, ¿no? Entonces, creo que algo se mueve, porque, por ejemplo, en Barcelona en julio hubo como una superreunión donde había gente también de sindicatos, también de las plataformas de afectados por la... Perdón. O sea, otros grupos que ven que esto afecta a todos los derechos, derechos laborales, derechos sociales, derecho incluso derecho a la vida, o sea que el tema se va transversalizando y se va comunicando, digamos, yo creo que ha mejorado un poco en los dos aspectos. Bueno, sí, intento ser breve y no enrollarme. Con respecto a los medios de comunicación, si tenemos alguna estrategia para aliarnos con ellos, algún vínculo, no. Tenemos una flor en el culo, hablando en plata. Ahora mismo, o sea... Hola. Ah. Sí, vale. Que decía que si tenemos vínculos con los medios de comunicación, decía que no, que tenemos más bien suerte, por no repetir lo que he dicho.
Tenemos la suerte de que bueno, genera interés mediático el hecho de que haya jóvenes movilizándose, supongo que porque apela muchísimo a las familias, a los padres, a las madres, y es una forma de trasladar el problema y hacer ver que es una cuestión de sostenibilidad de la vida y no de identidad. Y en ese sentido, pues, un poco dependemos de su capricho. Sí, siendo clara, hay periodistas que dentro de los grandes medios de comunicación sí que son personas convencidas, que tienen la voluntad de informar y de generar noticia y de mantener un poco esa cresta mediática en la que estamos, pero más allá de eso, nuestra estrategia está más bien, o si la hay más bien en cómo seducir a la gente, cómo seguir hablando sobre el problema y cómo seguir apelando al sentido común, teniendo en cuenta los marcos y las personas a las que nos dirigimos. Es absolutamente cierto, y estoy muy de acuerdo, en que estamos en una burbuja y que la percepción que tenemos del impacto que está teniendo está muy condicionado por las redes que tenemos. Hay muchísima gente a la que no había llegado aún el tema del 11S y que igual conocen a Greta, de haber oído mucho hablar de ella y de que está generando mucha polémica, pero ya está. De hecho, en el 27 me llegó luego un feedback de gente que decía, padres y madres, gente normal, que no está habituada a estos temas, que decía que no entendía nuestro discurso. Y nuestro discurso era cero especializado. O sea, a mí me sorprendió porque el nivel está ahí. O sea, no entendían la relación entre el sistema económico y el cambio climático. No lo entendían. Y decían que a quienes más habían entendido en los discursos que se hicieron en el caso del 27 eran a los críos de 3 años que salieron a decir nos morimos. O sea, ahí está el nivel. Y es así, ¿eh? Entonces, eso es un gran reto comunicativo. Por eso me preocupa tanto, porque es que necesitamos seducir, necesitamos apelar y no hay otra. No hay otra. En ese sentido, pues yo creo que las herramientas que nos da la comunicación política y el tema de los marcos y tal, que yo he tenido como una formación estos meses en comunicación que no había tenido en mi vida, es la línea a seguir. Creo que esa es la cosa. Y perdón que me enrollo. Es que este tema me interesa. Con relación a los sindicatos, efectivamente, pues ya hemos establecido alianzas. Ahora, por ejemplo, Comisiones Obreras y UGT se están interesando y nos están pidiendo participar en escuelas, dar charlas. Quiero decir, se está generando este interés a partir del 27. Dimos un gran salto cualitativo en lo que alianza se refiere, vinieron todos los sindicatos y hemos estado en contacto con ellos. También he de decir que no convocaron huelga porque no les dio la gana. En ese sentido, los sindicatos también deberían ponerse las pilas, ¿no? Y a ver si conseguimos que la próxima sea una huelga general, como pasó con el 8M, porque es que está pasando exactamente lo mismo. también decir, voy a ser muy breve, también decir que estamos buscando alianzas con movimientos migrantes porque es muy importante quitar un poco de blanquitud. Y luego, por otro lado, en relación a los interlocutores, pues decir también que estamos yendo a escuelas, institutos, haciendo charlas. En ese sentido, pues estamos trabajando también en esa línea lo que podemos, porque somos precarios y somos pocos en realidad. Y ya está. Gracias. Acabamos al 45, ¿no? En principio, ¿no? Un poquito más. Hay 45. Vale, pues habla tú y ya. Vale, si me entiendes, sí. Súper rápido sobre la parte de comunicación. Somos muy conscientes que hay una parte súper superficial. Cuando hacemos una acción, pues es la foto, el video, tanto en la televisión, el periódico o en las redes sociales. Y pues esto también nos molesta un poco.
Por eso es importante lo que hicimos este verano de la acción del aeropuerto. Estaba en el contexto de una conferencia internacional de 3 días sobre el decrecimiento, donde había especialistas sobre soluciones, y entonces hubo todo un trabajo anterior para pues justamente hablar de la problemática y de las soluciones, que puede ser cosas tan sencillas al final a nivel mediático público, que no sé, un artículo para promover los viajes en tren, por ejemplo. Y entonces la importancia también de seguir trabajando en campañas, porque la acción es realmente una acción, es una herramienta de comunicación más que otra cosa. Después, a nivel de poderes privados y económicos, 200% de acuerdo, tenemos que nombrar a los responsables más. De momento, para el aeropuerto, pues hemos hablado del aeropuerto, pero creo que hay que nombrar AENA, por un lado, la parte pública, y la parte privada y todas las aerolíneas. Solamente para un poco poner otra vez un poco de contexto, en Ende Gelände, la mina de carbón en Alemania, ese tipo de acción y de acampada, por cada 1,000 personas que vienen hace falta quizás 50, 100 personas organizando durante 6 meses. Esto es una realidad, y en día de hoy pues lo estamos mirando. Vamos a intentar hacer la primera acampada climática en España en 2020, pero es un reto a nivel de organización también, y pues estamos aquí también para llamar a la gente a juntarse al movimiento y hacer las cosas más contundentes y cada vez más grandes. Y acabo aquí. Vale, pues tenemos que cerrar porque nos espera la comida. Solamente pues agradecer a todas las personas de la mesa por la paciencia también en los tiempos y por todas las cosas que han salido, todas las ideas que han ido explicando. No sé si les queréis dar un aplauso. El último. Bueno. Y yo también, o sea, es la tercera escuela que vengo, ¿no? No sé cómo está el ranking de la gente que viene a las escuelas, pero yo es la tercera, ¿no? Y realmente veo que la familia ha crecido un poco, entonces me gustaría dar un aplaudimiento para la familia de Som Energia también.